Hola amigo, bienvenido a mi canal. Saludos a Priori Sniper. Primero que todo, un saludo para todos mis suscriptores, para todas esas personas que siguen a diario mis contenidos. Un gran abrazo de mi parte. En esta ocasión les voy a hablar de una noticia muy interesante que encontré en la página web infomil.com. Esta página de actualidad, seguridad y defensa, la cual dice textualmente: Estados Unidos desplegó un avión de inteligencia RC-135W a Colombia para espiar a Venezuela. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos desplegó en el espacio aéreo colombiano, muy cerca de la frontera con Venezuela, uno de sus sofisticados aviones de reconocimiento estratégico Boeing RC-135W, que está siguiendo muy atentamente todos los movimientos y despliegues de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana del régimen de Nicolás Maduro, más particularmente en el estado de Apure. Esta misión sin precedentes se llevó a cabo durante la mañana del lunes 12 de abril, o sea, el día de hoy. Al parecer tuvo como objetivo conocer el orden de batalla electrónico de las Fuerzas Armadas venezolanas y su disposición en el terreno, tanto táctica como estratégica. Tras el masivo despliegue militar que se ha efectuado en los últimos 15 días en la región fronteriza, asimismo, gracias a las grandes capacidades de espionaje de esta sofisticada aeronave, los operadores estadounidenses pudieron analizar todo el espectro electromagnético en la región, recopilando información de radares de comunicaciones, sistemas de defensa aérea, señales de celular y sistemas de guerra electrónica e emisoras clandestinas. También menciona que estos vuelos de estas avanzadas aeronaves en Sudamérica llevan más de 2 años y el fin es justamente vigilar al régimen de Nicolás Maduro, pero es la primera vez que se observa que estos aviones ingresen al espacio aéreo soberano de Colombia para efectuar una misión de inteligencia contra otro país. Anteriormente estos aviones operaban en el Mar Caribe, muy cerca del espacio, bueno, muy cerca del territorio venezolano, con el mismo fin. Ahora, este tipo de operaciones en Colombia abre también un debate sobre la soberanía colombiana y sobre el sustento legal bajo el cual operan estas aeronaves de inteligencia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en el espacio aéreo de Colombia, teniendo en cuenta que ejecutó una misión de espionaje contra un tercero y que la aeronave posee avanzados equipos que podrían estar recopilando información de ciudadanos colombianos. Pues, hay algunas personas que suponen este tipo de operaciones. También dice que, bueno, este tipo de aeronaves se despliegan generalmente misiones de inteligencia en países sobre los cuales tiene un gran interés estratégico para los Estados Unidos, volando muy cerca a sus fronteras y recabando información de todo tipo, que va desde despliegue de fuerzas armadas, información de los radares, sistemas de defensa aérea, hasta la interceptación de comunicaciones entre líderes políticos y militares. Ahora, y hablando propiamente de este avión, ¿qué es el RC-135 o qué tipo de avión es? Es un avión de inteligencia, es una plataforma de inteligencia de señales más avanzada de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, fabricada por Boeing. Su conjunto de sensores permiten detectar, identificar y geolocalizar señales de todo tipo en el espectro electromagnético. Esta información se puede enviar casi en tiempo real por su sistema a bordo de comunicaciones, su suite de comunicaciones. Ahora, y pues dando mi opinión propiamente de este tipo de operaciones por parte de aviones de inteligencia de los Estados Unidos, la verdad este tipo de operaciones no son nuevas, como dice en el informe. Ya anteriormente se ha conocido que se han hecho algunos sobrevuelos por parte de aviones de inteligencia de esta clase y de otras tipo cerca del espacio aéreo venezolano, del territorio venezolano, con el mismo propósito, vigilar los movimientos militares de la fuerza venezolanas. Porque bueno, Estados Unidos siempre lo ha hecho con los países con los que no tiene cierta afinidad, con aquellos países donde hay cierto interés por tenerlos controlados, y pues es el caso de Venezuela. Todos sabemos la gran discordia que hay entre estos dos países, o sea, nada que ver, son países, se puede decir pues, de alguna forma, rivales. Ahora, el tema del debate en Colombia, ¿por qué hay personas que se oponen a ese tipo de operaciones? Es verdad que, al menos legalmente, ante un tema netamente jurídico, en Colombia no están permitidos este tipo de operaciones, y más para espiar a un tercero, a un país vecino. Ahora, ¿por qué se hace? Bueno, hay temas que van mucho más allá de los temas políticos, hay temas que sí se deben tomar en serio y pues el tema de las amenazas por parte de Venezuela es reiterado, no es un tema, no es un invento. Hay personas que dicen que, pues, hay algunas personas que los militares inventan ese tipo de
amenazas como para justificar el gasto militar, para justificar algunas acciones, pero no es verdad. O sea, los anuncios están al orden del día. En cualquier momento ellos se les antoja y amenazan a Colombia de una u otra forma, inclusive con ataques militares directos, aunque nunca han hecho nada, pero pues sí lo hacen, al menos verbalmente. Ahora, esto deja muy claro el apoyo de los Estados Unidos a Colombia. Este tipo de operaciones son unas operaciones que más que vigilar, son unas operaciones que tienen un trasfondo netamente disuasorio. Esto disuade a los señores de las fuerzas militares venezolanas, que pues tienen cierta agresividad, que están en esa actitud de estar amenazando a Colombia. Les deja muy claro pues que acá tenemos el apoyo de los Estados Unidos, tenemos el apoyo de este aliado y pues no nos van a dejar solos en caso de cualquier tipo de agresión por parte del ejército de nuestro país vecino. Ahora, ¿qué implicaciones tiene para Colombia? Tiene unas implicaciones bastante buenas. Implicaciones que van desde conocer temas netamente estratégicos, temas operacionales, capacidades tanto de guerra electrónica, capacidad de sus radares, capacidad de sus sistemas antiaéreos. Todo eso es información que le puede servir a Colombia a futuro. Sé que estos datos se comparten, obviamente. Colombia no permitiría que aviones de inteligencia estadounidenses estuvieran dentro de su espacio aéreo solamente por hacerlo, sin ningún tipo de compartir esa información. Eso se sobreentiende, la información se comparte, más este tipo de aviones que pues tienen la capacidad de poder compartir esta información en tiempo real, prácticamente, toda la información que van recabando. Entonces, para Colombia, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista netamente táctico, es muy importante. Para los Estados Unidos es un tema también muy importante. Ellos se toman muy en serio el tema de estar vigilando a sus enemigos, de estar vigilando los movimientos de las fuerzas militares del régimen venezolano. Es nada más que normal, es muy normal. En otros países lo hacen, en Medio Oriente es muy normal que esto suceda. Entonces, no es nada nuevo, no es nada que se vayan a sorprender. Lo sorprendente es pues que lo hagan en el territorio colombiano, inclusive en la misma página de web Infomil está un mapa de la trayectoria de vuelo que hizo este avión. Ahora, y para las personas que pues se oponen a este tipo de operaciones, la verdad no veo por qué se vayan a oponer a este tipo de operaciones. Es una operación netamente de inteligencia y vigilancia, no supone una amenaza para nadie. El hecho de la información, creo que a los Estados Unidos le importa la información de colombianos, de los ciudadanos colombianos del común. Creo que eso es un tema secundario, teniendo en cuenta que ellos vienen a recabar netamente información estratégica, información de sistemas de inteligencia del país vecino, de sistemas antiaéreos, de sistemas de comunicaciones, despliegues operacionales, movimientos tácticos y todo eso. Creo que el tema de la información de los datos que puedan tener de los ciudadanos colombianos es, no es que no sea importante, pero pues en este caso no es de preocuparse. Pues esos aviones vienen a otros objetivos, en otros países hacen lo mismo y pues la información de los civiles, y más de que Colombia es un aliado, no debemos preocuparnos, es un aliado de Colombia, es un aliado y pues lo ha dejado muy en claro. Para las personas que pues se preocupan por los datos, es un tanto contradictorio, sé que abre un debate sobre la gel, sobre todo lo que tiene que ver y si es legítimo o no este tipo de operaciones. Ahora les dejo el interrogante como siempre, ¿qué opinan al respecto de este tipo de operaciones por parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos? ¿Creen que son correctas, que tienen una implicación positiva para Colombia o que por el contrario están violando de alguna forma nuestro espacio aéreo, están violando o lo están haciendo de manera ilegítima? ¿Qué opinan al respecto? Si les gustó, dale me gusta, suscríbanse a mi canal. Hasta la próxima.